El president del govern central, Pedro Sánchez, intenta reconstruir la confiança perduda amb Esquerra. Así que la pregunta no es aquí si se ha espiado, si se espía o se espiará. La pregunta es si esta vez ustedes lo ordenaron. Y si lo ordenaron, es terriblemente grave. Pero si no lo ordenaron, es aún más terriblemente grave. El Gobierno de España, además, a lo largo de estos últimos días, ha manifestado su voluntad de esclarecer los hechos y de hacerlo, además, con transparencia, con objetividad, con rendición de cuentas y ateniéndonos a la legalidad. Però Rufián ha posat en dubte el seu suport. Tienen una alternativa, el PP, que es de centro penitenciario, Feijóo, tienen esa alternativa. Nuestra apuesta por la palabra, por el diálogo y por la negociación es granítica. Pero de momento, pídale el teléfono al señor Casero. Enmig de la tensió, hi ha hagut un moment per l'humor. Muchas gracias, señora presidenta, señora Abascal, o mejor dicho, señor Rufián, discúlpeme. Ha sido un lapsus imperdonable. Señor presidente, que me espíen, vale, pero que me llame Abascal ya me fastidia. La ministra de Defensa també ha hagut de respondre. ¿Qué tiene que hacer un Estado? ¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien declara la independencia. Cuando alguien corta las vías públicas. Y a lo mejor muchos de los que ahora dan lecciones tendrán que callarse cuando se vean las actuaciones que han tenido. Ha rebut el suport de Ciutadans o Vots. Però el ministre de Presidència insisteix a aclarir els fets. Tengo un truco infalible por si ustedes no quieren que la justicia o los servicios del Estado les puedan investigar legalmente. Es un truco infalible, miren, no delincan, no den golpes de Estado. Líderes independentistas catalanes supuestamente espiados por los servicios de inteligencia españoles. ¿Y dónde está el problema? ¿Qué les han espiado? Poco, poco les han espiado. Es la voluntad del Gobierno y de todos los demócratas, entiendo que ustedes igual no se sienten aludidos, que esclarezcamos la verdad, que defendamos el Estado de Derecho, que defendamos nuestra democracia y que garanticemos que siempre las instituciones democráticas actúan conforme a la ley.